Y te voy a compartir un trago que te va a encantar. Lo probé en España y me pareció buenísimo, súper fresco, ideal para tomarse la tardecita y para compartir con algunos amigos o con alguna pareja copada. Así que mirá lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una especie de sangría y nosotros le vamos a poner tinto fresco de Jimena. ¿Te parece? Muy bien. Entonces, vamos a cortar las limas más o menos para un Malbec. Un buen Malbec. Vamos a necesitar tres limas. Las vamos a cortar en cubitos. Así. Como si fuera para una caipirinha o para una caipirosca. Ahí está. Vamos a cortarlas. Una vez que tenemos las limas así en cubitos, las vamos a colocar en un recipiente. Preferentemente de vidrio, puede ser una jarra, si querés para allá directamente y dejarlo en la jarra para servir. Le vamos a incorporar azúcar, aproximadamente 4 o 5 cucharadas. Y con esta masa vamos a presionar. Si en casa tenés un mortero, también lo puedes hacer con el mortero. Pero yo te recomiendo, si vas al supermercado, comprarte una de estas ideales para tragos, porque están buenísimas. Solamente utilizarla para los tragos. Así te salen mucho mejor, porque en realidad lo que tenemos que hacer es que la lima suelte todo su juguito con el azúcar. El gusto de la lima está en la cáscara, así que lo ideal es presionarla bien para que suelte todo, toda su esencia. Le vamos a incorporar a esto un poquito de hielo para que el azúcar se vaya disolviendo. Le vamos a incorporar también los frutos rojos, que pueden ser congelados, pueden ser frutillas, puede ser lo que tengas a mano. Y también lo vamos a macerar junto con el azúcar y la lima. Si no tenés frutos rojos, puedes utilizar, como te dije, frutillas. Y si no, también solamente con la lima, el Malbec y jugo de naranja, que le vamos a poner. El jugo de una naranja. Y una vez que esto está bien disuelta el azúcar, colocamos el Malbec. Un poco más de hielo. Tiene que estar súper frío. Revolvemos. Y vamos a servir. Intenta que quede toda la fruta, los cubitos de lima, un poco de hielo. Yo te aseguro que esto te va a encantar. Tragos súper fáciles de hacer y además deliciosos. Van a tener. A tu casa también van amigos en algún más. Bueno.